olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de trolls. Mi cuñada Dino me regaló unos trolls. De hecho, tenía yo ya unos que había comprado. Tengo una bolsa llena, vean, esos son como 20 que están aquí adentro. Porque fui al tianguis, acá al flea market. Y un señor tenía un montón y me los vendía así como que por todos. Me los llevo a un precio, entonces bueno, pues los compré. Y resulta que mi cuñada Dino también me tenía un regalo desde Navidad. Imagínense, eso ya tiene como 3 meses de Navidad casi. 2 meses, ya vamos para 3. Y yo no había ido por mi regalo, entonces bueno, ya por fin ya lo agarré. Y dije, pues aprovecho para mostrar lo que me regaló ella. Y con los trolls, el haul de trolls de los que compré. Entonces bueno, pues eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con lo que me regaló Dino, mi cuñada. Gracias, Dino, I love it all. Y bueno, venía en esta bolsa. Y bueno, lo primero es este. Vean, me regaló a Guy Diamond. Está súper padre. Y viene con sus zapatitos, con su camisita, accesorios. Vean, bien, trae unos lentes. Vean eso, qué padrísimo. Y sí, es Guy Diamond. Está muy padre este. De los Dreamworks Trolls. Ay, vean, que por cierto traigo aquí mi collar de Origami Owl de los Trolls. Pero sí, está súper padre. Entonces, bueno, pues es este. Y me gustó muchísimo. I love it. Thank you so much. Me encanta. Ya lo quiero abrir para tomarle fotos. Está muy padre. De este tamaño no tenía ninguno. Entonces tengo, pero chiquitos. Y tengo, tenía uno enorme. De este tamaño no tenía. Entonces está padrísimo porque es como que más del tamaño de los Trolls verdaderos. O bueno, los trolls más clásicos, los Roos y así. Entonces, pues, súper padre. Thank you. Y también me regaló este. ¡Vean eso! Este está genial. Este viene siendo... Trae su etiquetita. Yo tengo varios trolls así de peluchito y no tenía ninguno con etiqueta, al menos no que yo recuerde. Y vean, dice así, Troll Kids. Y trae... Este se llama Skippy. Vean, trae su nombre y... Este es de... No dice, pero sé que es de los 90s. Creo que no lo veo. No lo veo. Pero se llama Skippy. Vean qué bonito. Vean. Tiene su pelo amarillo y lo tiene así. Vean, es así como un emo. Like an emo kid. Está súper bonito. Es como un marinerito. Pero sí, me encanta. This is super, super cute. Thank you so much. Está precioso. Y aparte, les digo, trae la etiquetita. Y yo no tengo ninguno con etiqueta. Entonces, pues qué padre. Y de hecho, él no lo tenía. So cute, I love it. Gracias. Y esto, que no sé si me los voy a comer. Y han de estar todos podridos. Porque nunca fui por ellos. No, no es cierto. De hecho, el año pasado, antepasado, me regaló otros dulces así de Chopper. Eran diferentes. Era como un arbolito y lo traía el pelito así. Y no recuerdo si me los comí. Creo que todavía los tengo guardados porque así como que, son de Chopper, los voy a guardar. Y creo que ni siquiera me los comí. Pero vean, esos son Sour Bites, son así dulcitos agridos. Y vean, es como un caramelo, en forma de caramelo. Y trae el pelo de troll. Vean qué bonito. Yes. So, a ver si no se me antoja porque luego me lo voy a comer. Y bueno, ahora. Thank you to know, me gustó muchísimo. I love your gifts. Y bueno, ahora vamos con lo que tengo aquí. Que les digo que son un montón de trolls. Y eso nada más me lo escuchó el señor en esta bolsa. Son, les digo, creo que 20. Al menos conté como 20, creo. Si no me equivoco, eran 20. Pero bueno, les voy a mostrar. Y vean, el primero es este, que es un moradito. Es un Treasure Troll. Dice Ace Novelty, pero sí, es un Treasure Troll. Y vean, trae su diamantito aquí en morado. O bueno, no sería un diamantito en realidad, es otra cosa, ¿no? Porque se supone que... Los diamantes son blancos. Y bueno, viene otro más así igual. Y, ay, les digo, estos yo ya más o menos sé cuáles son porque los tenía todos en una mesa y ya le pregunté así como que ¿cuánto cuestan? Y me dijo, de hecho, $20 por todo. Sí, porque dijo, pues dijo, todo depende. Dijo, si vas a comprar uno o dos o si lo compras todo. Dijo, si los compras todos, te los doy todos por 20. Y así como que, ok, $20 y son aproximadamente 20, porque más o menos los conté. No los conté así rapidito, o sea, o más bien no los conté todos bien a bien. Simplemente conté más o menos así como que, ok, son como 20, $1 cada troll. Está muy bien. Entonces sí, los compré. Los compré todos, pero les digo, realmente no sé si son 20 o no.
Pero vean, este es un naranja. Y vean qué bonito. Ese me encanta su color. De hecho, creo que tengo uno parecido a este y uno parecido a este. Creo que estos dos los tengo ya. Tengo que revisar. Porque les digo que ya no quise dejarlos. Cuando me los vio tan baratos, pues ya no los dejé. Y también estaba este, que este, si recordarán, mi amigo Eric me mandó uno para Navidad. Que por cierto, en mi Instagram, los que no me siguen en Instagram, si gustan seguirme en Instagram, en la cajita de información encuentran el link. Ahí compartí una foto del día de San Valentín, donde puse mi troll. Y el otro trae el pelo rojo y trae su trajecito rojo. Este trae pelo azul y trae el trajecito como, pareciera rojo, pero es como un rosa fuerte, como un rosa fuchsia. Trae sus alitas, beso, es un cupido, es un troll en forma de cupido. Y es diferente al otro que ya tengo. Entonces ya tengo dos, bien padre, porque les digo, me encantan esos trolls. Y tengo el otro, les digo, el que me regaló Eric. Tiene el pelo diferente y tiene la ropita diferente. O sea, igual, pero de diferentes colores, vaya. Pero sí, es este, super cute. Y el otro creo que trae los ojos rojos, al igual que el pelo. Y bueno, este los trae azules, al igual que su pelo. Y este, vean este qué padre. Y de este qué padre que lo encontré, porque yo ya tengo uno, pero el que yo tenía estaba como muy oscuro. No sé qué le pasó, cuando yo lo encontré así lo encontré. Y tenía así, estaba como bien oscuro, como súper súper cafecito. Como que como se lo hubieran pintado, no sé, está bien oscuro. Entonces bueno, pues este pues es como que más al color que debe de ser. Está padre. Entonces bueno, ya encontré otro más. Y es un Santa Claus. Y es un Rus, este es un Rus. Y este, que este es de la marca de TNT. Y vean, es este. Trae un trajecito así como un shortcito con la blusita. Y este es separado. Yo cuando lo vi pensé que era como una sola pieza, pero no, vean. Es este separado. Y vean su ombligo. Él no trae piedrita en el ombligo. Entonces sí, es este. Trae su camisita así de cuadros y trae su shorts. Se supone que es mezclilla, pero en realidad no la es. Es telita nada más así. Pero sí, es un pelito en rosa. Y este está precioso, vean, es un bebé. Este y este son del mismo, son de los TNT. Y este es un bebecito, vean, trae su pañal y trae su babero y su pelito en azul. Vean qué padre, super cute. Y este es de béisbol. Este es de los Royals. Y vean, ese trae la etiquetita. Es del equipo este de los Royals. Que yo no sé nada de béisbol, ni soy fan de ese equipo, ni nada por el estilo. Me gustó simplemente porque es un troll. Y aparte, como les digo, compré todo de lote. Entonces pues ni modo decirle, ese no lo quiero. Pero nada, está precioso también. Y vean, este es chiquito. Si lo comparamos, por ejemplo, con los trolls tamaño más normal o más clásico, vean, es más chiquito. Chiquito. Este es de 3 pulgadas, me parece. Y trae su etiquetita. Y ese sí, azulito. Muy cute. Y este, vean este. Es un troll que está por graduarse. Él ya se va a graduar. Y también es chiquito. Y vean, trae ahí su diploma. Trae su sombrerito de graduación. Está bien bonito. Y vean, trae su tazo. Aquí casi no se le ve porque es del mismo color, amarillo. Pero trae su tazo. Super cute. Está bien lindo. Y este me encantó, sobre todo por su ropa. Vean eso. Ay, vean, combina. Andamos de morado los dos. Vean, tiene su pelo en rosa. Y este es un treasure troll. Dice aquí, Ace Novelty, es un treasure troll. Y vean, trae sus ojos rosas y su ropita es así en morado con esta parte del medio así como colores fluorescentes en verde, rosa, amarillo. Está súper bonito. Este me gustó muchísimo. Es uno de mis favoritos de los que encontré ahí con el señor. Y ese también está muy padre. Vean, este viene siendo como con pijama. Trae como una pijamita. Vean como un poquito. Y este es pues así con su pelito rosa. No sé si traerá. A ver, vamos a ver si trae en el ombligo. Como está tapado, no sé si traiga diamantito en el ombligo. Tengo la duda. Sí, vean.
Sí, trae sus diamantitos, porque yo dije, estos todos traen diamantito, pero normalmente la ropita les hacen un agujero para que se les vea. Entonces este debe de traerla también. Sí, se le siente aquí también, aquí adentro. So, sí, porque normalmente cuando tengo algunos de estos y normalmente a la ropita les ponen un hoyito aquí, un agujerito para que se les vea el diamantito. Y esto no, por eso dije yo, ¿tendrá o no tendrá? Pero sí, traen, qué padre. Qué bonito. Porque los treasure shorts. Ah, vean, esta es la del otro. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde Suero de Cupido. Se lo voy a tener que atar con algo porque si no se le va a caer. Esa liga está muy gastada y esta. Vean, es un bebecito. Este está súper chiquito. Vean el tamaño de mi mano. Está súper, súper chiquito. Y es un bebé con su babero. Vean, trae el pañalito y trae su babero. Al igual que el grande que les mostré ahorita. Este. La va a ver el pelo, pobrecito. Pero vean la diferencia de tamaño. Está súper chiquito. Esto es un bebecito. Y viene otro más. Y este está gateando. Vean eso. Y me encanta el color de cabello de este. Creo que del color de cabello de ese solo tenía uno que parece que me regaló Eric. No estoy segura. Pero creo que sí. Creo que Eric Parker me regaló. Y vean. Este está gateando y este no. Y este se les puede mover su cabecita para que esté de frente o de lado. Pero vean. So, este está gateando y este está pardito. Le meto su pañal y su babero. Y este está padrísimo. De estos, no sé si recordarán, pero tengo un montón. Bueno, algunos de ustedes que habrán visto el video de Haul Regreso Clases, pero de los 80s, de cosas vintage. Mostré que tengo un montón de lápices, así con los tabs estos de Trolls. Y no tenía ninguno con blanco. Es la primera vez que encuentro uno así para los lápices y que tenga el pelito blanco. Entonces me dio muchísimo gusto. Este fue así como que el que dije yo, ¡ay, qué padre! Como que el que más me emocioné más de esta bolsita que les digo que compré. Porque no tenía ninguno así con pelo blanco. Tengo, por ejemplo, el Santo Claus que les mostré ahorita, que tiene su pelo blanco. Pero creo que eran los únicos. No tenía ninguno así. Entonces, pues ya tengo uno. Y el último es este, que viene siendo un jugador de béisbol. Vean, y este me encanta porque trae todavía su bate. Yo he encontrado ya algunos y luego a veces los encuentro, pero sin los accesorios. Entonces, pues rara vez encuentro algunos con accesorios. Entonces, pues me dio mucho gusto encontrar este que todavía trae su accesorio. Vean, dice Little Slugger, trae su gorrita. Vean, es de béisbol, qué bonito. Y trae su bate. Super cute. Este me encantó. Pero sí, esos son todos los que encontré el día de hoy, mis hermosos. Los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos. Thank you so much, Sino. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.